Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Hoy día les traigo un jueguito como siempre. Vamos a estar reaccionando al video de Mob Show Anime Quiz. En este video tenemos que elegirle una pareja a un personaje de una serie, a ver con cuál nos gustaría que se quedara según nosotros. Va a estar bastante entretenido, bastante curioso. Así que, como siempre, les dejo el enlace de este video en la descripción. Y también, si quieren compartir conmigo sus comentarios o sus elecciones, los dejo invitados a que lo hagan, como siempre, abajito en los comentarios. No sé, vamos a ver qué pasa. Me da curiosidad a ver a quién vamos a elegir, a quién vamos a hacer el canon definitivo. Así que vamos por allá con el videito. Veamos qué tal nos va con este gran juego. Elige una pareja para un personaje de anime. Vale, acá estamos entonces con el video. Elige tu pareja favorita en cada anime. Ultimate Anime Quiz de los amigos de Mob Show Anime Quiz. Espero no quedarme muy colgado con algunas series. Espero poder responder más o menos sabiendo las series y los personajes, porque de repente pasa que no conozco todo, pero espero que en esta ocasión sí pueda responderlo todo bien, todo ahí con criterio. Así que vamos para allá con el jueguito. Comencemos para ver cómo armamos nuestras parejas. Vale, tenemos a Futaro, esto es de las quintillizas, y tenemos a Yotsuba, a Miko, a Ichika y a Nino. La verdad, esta serie, las quintillizas, la llevo pateando años. Siempre digo, no, si ahora la voy a ver, pero como que la extiendo y me empiezo a ver otra, y empiezo a ver los animes de temporada, y nunca termino de ver bien esta serie, como que nunca le doy el tiempo. Así que no sabría decir con cuál me gustaría que se quedara. Creo que Miku es media tóxica, por lo que he visto. Así que a Miku la descartamos. Y yo creo que le vamos a elegir a, de las que más me gusta acá, la que tiene acá más cara de buena onda, de ser más tela, más simpática, es Yotsuba. Así que elegimos a Yotsuba para Futarou. Espero no haberme equivocado mucho. Espero que sea un buen personaje. Así que vamos para allá con la siguiente opción. Tenemos a Deku. Vale, tenemos a Deku con Bakugo, Toga, Ochako y Todoroki. Acá me quedo 100% con Ochako. Creo que hacen buena pareja. Lo otro, no sé qué tan canon será con Bakugo y con Todoroki. Toga, me quedé como un poco más atrás en esta serie, así que no sé cómo será la relación con Toga y Deku. Pero Ochako es buena pareja con Deku. Así que elegimos a Ochako. Uraraka Ochako. Vale, siguiente elección. Tenemos a Naruto. ¿Con qué lo elegimos? ¿Con Sasuke? ¿Con Sakura? ¿Con Hinata? ¿O con Shikamaru? Vale, Naruto, ¿con qué lo marcamos? Yo creo que es con Sasuke. Sí, vamos a dejarlo con Sasuke. Vale, siguiente elección. Tenemos a Subaru. Esto es de Re:Zero, si no me equivoco. Subaru con Emilia, Rem, Echidna o Ram. Yo creo que me quedo con Rem. Me gusta harto Rem. Así que vamos con Rem. Vale, siguiente elección. Tenemos a Lucy. Lucy con Natsu, Gray, Leo o Levi. Con Natsu. Que se quede con Natsu. 100% con Natsu. No he visto Fairy Tail, pero más o menos conozco los personajes, así que creo que vamos con Natsu. Siguiente elección, tenemos a Kazuya. Uy, aquí, weón. Aquí, uff, está la serie más tóxica de la vida. Kazuya con Ruka, Mami, Sumi o Chizuru. La verdad, yo dejaría a Kazuya con Yaemori. Es que Yaemori, weón, es muy buen personaje. Mira, yo creo que Mami no. Mami es un asco de personaje, es muy tóxica. Sumi es muy chiquita, me da pena Sumi, así que Sumi también la descartamos. Y entre Ruka y Chizuru, yo creo que Ruka se merece estar con Kazuya. Se la ha jugado bastante, Chizuru la duda mucho, Kazuya también está ahí muy inseguro, así que yo creo que Ruka se merece a Kazuya. Se la ha jugado demasiado, así que dejemos a Kazuya con Ruka. Muy tóxica esta serie, pero igual tiene su morbo, así que está entretenida. Vale, siguiente opción. Tenemos a Luffy. Luffy con Boa Hancock,
con Nami o con Vivi o Zoro. Acá vamos con Nami nomás. Creo que tienen buena química. Así que vamos con Nami. Creo que hay buena química entre los dos. Vale, siguiente opción. Tenemos a Ash. Ash con Serena, con Misty, con Dawn o con Mei. Yo creo que acá, por lo jugada que fue Serena, vamos a salvar a Serena, que fue ahí la que le dio el beso y todo. La otra, puta, se la perdieron la oportunidad, no se la jugaron tanto, y Serena sí, de un paso más allá. Así que vamos con Serena, que sí que llegó con Ash. Con este one que ha tenido como 20 tipas detrás de él y nunca nada. Bueno, Serena es la única que más o menos ha tomado iniciativa. Vale, siguiente opción, tenemos a Aqua. 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 No está la opción canon, po, weón. No está Ruby. Vale, pero entre Memcho, Akane, Melt y Kana, 100% que se quede con Kana. Kana es muy buen personaje, también se la ha jugado mucho por Aqua. Así que se quede con Kana nomás. Aqua con Kana. Vale, siguiente opción. Tenemos a Shinji. Shinji con Mari, con Misato, con Asuka o con Kaworu. A ver. Con Misato no. Yo creo que Misato sería ahí medio raro. Con Mari y Kaworu podría ser, pero quedémonos con Asuka. Aparte que ahí han pasado cositas entre Asuka y Shinji, así que salvamos a Asuka. Bueno, elegimos a Asuka y a Shinji. Vale. Lelouch con Sissi, con Karen, con Susaku o con Shirley. La verdad es que esta serie, yo me la vi en su tiempo, que era Code Geass, muy buena. Me acuerdo bastante poco. Me acuerdo que Susaku era como el rival, ahí el medio rival de este weón. Y las otras dos, no me acuerdo que estuviesen tan apegados a Lelouch. Así que dejamos a Lelouch con Sissi. Así que creo que es buena opción. Aparte que creo que se queda, bueno, no vamos a hacer spoiler porque pasaban muchas cosas en esta serie, pero creo que había, en el final más o menos podían haberse quedado juntos por lo que recuerdo. No me acuerdo 100%, pero creo que hacen buena pareja. Vale, siguiente, tenemos a Kirito con Chino, Alice, Tsubasa y Asuna. La verdad es que no tengo idea porque yo detesto esta serie, me gusta cero Sao. Y por lo más canon, yo creo que es con Asuna, así por descarte, por elegir algo. Así que ahí está, Kirito con Asuna. Vale, siguiente elección, tenemos a Yumeko con Kirari, con Mari, con Ryota y con Midari. Esta serie yo la vi como 3 episodios y nunca la continué, así que vamos a elegir a Kirari, por decir algo. La verdad es que no me acuerdo mucho de esta serie, pero Yumeko con Kirari. Vale, siguiente, tenemos a Eren. Eren llega con Armin, con Levi, con Historia o con Mikasa. Yo creo que acá vamos a elegir a Mikasa. Mikasa también la sufrió bastante por Eren, así que yo creo que se merecen estar juntos Mikasa con Eren. Así que elegimos a esa pareja, Mikasa y Eren. Vale, siguiente elección, tenemos a Tanjiro. Uy, pero Tanjiro. ¿Tanjiro le interesa a alguien o no? La verdad es que acá tengo un problema. Y es que siempre confundo a Aoi con Kanao. No me acuerdo cuál de las dos era cuál. Tomioka, bueno, sé que ahí más o menos se puede hacer algún chipeo entre Tanjiro y Tomioka. Y Mitsuri, ahí sale Mitsuki. Creo que es Mitsuri, si no me equivoco. Mitsuri yo la veo con el otro pilar. Con el pilar de la serpiente, sí, creo que ahí tiene más canon. Entre Aoi y Kanao, creo que tenía mejor relación con Aoi, creo. La verdad es que no me acuerdo mucho. Pero bueno, Tanjiro con Aoi. La verdad, siempre la encontré muy parecida a estos personajes. Vale, siguiente. Tenemos a Gojo. Gojo con Choco, Geto o Itadori. Creo que chipean bastante a Gojo con Geto. Así que vamos a chipear a... nosotros también a Gojo con Geto. Vale, siguiente elección. Tenemos a Saitama. Saitama con Fubuki, Genos, King o Tatsumaki.
A mí me gusta, bueno, yo esta serie la dropié ya en la temporada 2, pero siempre me gustó harto Tatsumaki, así que Saitama con Tatsumaki. Vale, siguiente opción. A ver qué más tenemos. Tenemos a Nagisa. Esto es de. Esta serie se me olvidó cómo se llama. Pero acá no tengo idea. Tenemos a Nagisa con Koro-sensei, Karma, Ryo y Kaede. Así que acá no puedo elegir. Vamos a elegir a Karma. Tiene pinta de que es más canon. Vamos a ver con la siguiente. Tenemos a Dazai. Esto tampoco sé qué es. Tampoco sé qué es. Dazai Tsuya, Atsushi, Oda y Dopo. Aquí no te podría decir cuál. Vamos a ir con Dopo. No sé ni siquiera de qué anime estoy hablando. Pero bueno, Dazai con Dopo. ¿Por qué no? Vale, siguiente elección. A Denji, Riz, Himeno, Makima y Power. Uf. A Riz no la conozco mucho. Creo que sale más en el manga ya. En el anime no se logró ver mucho. Himeno, Rip Himeno. Himeno igual como que se la estaba jugando ahí con Denji. Entre Makima y Power. Uf. No, yo creo que Denji con Makima. Makima, bueno, Denji siempre ahí ha demostrado mucho potencial en querer lograr cosas con Makima. Así que se quede con Makima y que lo vea todo. Que pueda morir tranquilo, pero que muera con Makima. Vale, siguiente elección. Tenemos a Hiro de. Esto me imagino que será Darling in the Franxx. Esto es Darling in the Franxx. Tenemos a Hiro con Mitsuru, Zero Chu, Ichigo o Goro. Con Zero Chu. No sé si serán como el canon de la serie, pero con Zero Chu. Me gusta harto Zero Chu, así que la dejamos. ¡Qué buena! Kazuma, weón. Kazuma con Yun Yun, Aqua, Megumin y Darkness. Acá lo siento a la gente que le guste Konosuba, pero la pareja más canon, la mejor que se puede llegar a formar es Kazuma con Megumin. Y no hay ningún tipo de discusión en esto. Así que Kazuma con Megumin, muy buena pareja. Vamos con la siguiente. A ver qué más tenemos. Haru. Makoto, Rin, Nagisa y Gou. ¿Esto será de Free? Creo que esto es de. No, no es de. Bueno, es de los que hacían natación, si no me equivoco. Creo que se llamaba Free, ¿no? No me acuerdo. Pero vamos a poner a Haru con Rin. Creo que tenían algo de chipeo entre ellos. Haru con Rin. Ah, vamos con la siguiente. Tenemos a Gintoki con Tae, con Takatsugi, con Sachan, con Tsukuyo. No he visto ningún episodio de esta serie, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. Bueno, esta serie es muy conocida. Tiene muchos episodios. Gintama, no. No sé, es que lo tengo que googlear. Perdón, gente, pero es que me quedó en la. En la. El sí, Gintama. Me quedó en la cabeza dando vuelta. No conozco ninguno. Y vamos aquí por lo absurdo. Vamos a ponerlo con. Que no conozco ningún personaje, weón. Conozco el puro Gintoki. Vamos con Takatsugi. Pongamos a Takatsugi. Tiene pinta de que más o menos tienen ahí un bromance entre ellos dos. Gintoki con Takatsugi. Vale, siguiente elección. Ryuji. Ryuji con Taiga, con Ami, con Minori y con Yusaku. Aquí, aunque sea media tóxica la pareja, tengo que sí o sí que quedarme con Ryuji y Taiga. Taiga, weón, por más que sea un poquito tóxica, celosa, tsundere y todo, al final termina siendo buena pareja, así que Ryuji con Taiga 100%. Minori me gustaba mucho Minori, pero creo que Taiga era mejor. Rudeus, esta está buena. Rudeus con Eris, con Roxy, con Sara o con Sylphie. ¡Ay, qué complicada esta! A ver. A ver, a ver. Creo que. Bueno, Rudeus con Roxy son maestro y alumno. Se sacan harta edad, creo, porque Roxy creo que tiene una. Es bien longeva. Eris, no me acuerdo si tenía algún tipo de parentesco familiar con Rudeus. Así que si en ese caso tienen algo así, vamos a
a omitirlo también, por más que hayan pasado muchas cosas. No, es que la verdad no me acuerdo de eso. Ahí si alguien me puede ayudar en los comentarios diciéndome si es que tenían algún tipo de parentesco. Sara me dio mucha pena que la dejaron ahí. La dejaron esperando. Pero tampoco es como tan importante Sara. Me hubiese gustado que pasaran cositas, pero quedó en nada. Y Sylphie se la recontra jugó en la última temporada. Así que vamos a quedarnos con Sylphie junto a Rudeus. Aparte que Sylphie le sanó la disfunción eréctil a nuestro amigo Rudeus. Así que merecía la pareja entre Sylphie y Rudeus. Vale, siguiente. A ver qué más tenemos por acá. Tenemos a Shirou, Sakura, Saber. ¿Por qué sale con censurado el nombre Saber ahí? Rin y Medusa. Tampoco he visto mucho esta serie, no conozco a casi nadie. Vamos a ir con Rin, que creo que Saber es como mea acuática para sus cosas. Como mea, como deidad. Así que salamos a Rin. O sea, bueno, dejamos Rin con Shirou. Ahí tampoco tengo idea del canon de la historia de Free Stay, así que déjame en los comentarios cómo sería su pareja ideal. Sakuta con Mai, con Choco, con Nodoka y Tomoe. Esta es la chica conejo, ¿no? Vamos a elegir a Sakuta con Mai. Creo que me gusta harto ese personaje. Quiero ver esta serie algún día. Así que ahí cuando la vea voy a enterarme cómo era el canon de las parejas. Vale, Komuro con Xai. Uy, qué buena serie, weón. Qué buena serie, lamentablemente esta serie no pudo continuar. Komuro con Saya, con Saeko, con Shizuka y con Rei. Puta, acá el canon era como con Rei. Me acuerdo que Saya se quedaba como con el gordito. Y la Saeko, creo que no tenía como una pareja como establecida. Shizuka era la profesora. Así que, por mi gusto, me voy a quedar con Saeko. Saeko igual era buen personaje. Así que Komuro con Saeko. Vale, siguiente. Tenemos a Raku, a Chitoge, a Marika, Tsugumi y Onodera. Esta serie no tengo idea cuál es. Pero porque he escuchado harto el nombre, vamos a elegir a Onodera. La verdad, no me acuerdo cuál es. Déjenme en los comentarios cuál es el nombre de esta serie también, por favor, si es que pueden. Después tenemos a Shinra junto a Maki, a Iris, a Hibana y a Tamaki. Esto es de Fire Force, tampoco he visto esta serie, pero vamos a elegir a Maki. Me gusta harto ese personaje. Vale, siguiente pareja. Hajime, de con Yue, con Chia, con Tio y con Kaori. Lamentablemente tampoco conozco esta serie. Así que vamos a ver cuál me gusta más. Creo que Tio se ve interesante. Es como mea elfa, sí. Tiene orejas de elfo. Pero salvemos a Tio junto a Hajime. Vale, siguiente elección. Tenemos a Yona junto a Hak, Che, Ha, Su, Won y Jun. Esto algo coreano. muy coreano los nombres. Así que tampoco la he visto. Vamos a elegir a Che, Ha. Tiene ahí su pinta medio príncipe. Vamos a salvarlo, ¿por qué no? Vale, siguiente. Tenemos a Sid, Alexia, Rose, Alpha y Beta. De aquí conozco a Alpha. A la otra no las conozco, así que vamos a elegir a Alpha junto a Sid. Tampoco conozco la serie. Me falta ver mucho anime por si acaso. Araragi. Esta es de algo Monogatari, no me acuerdo cómo se llama. Senyugahara, Hanekawa, Shinobu y Nadeko. Aquí salvamos a Araragi junto a Senyugahara. Tampoco he visto, conozco el ending de esta serie más que nada. Vale, siguiente. Tenemos a Hachiman junto a Saki, a Yukino, a Iroha y Yui. Esta serie la vi hace poquito. Creo que la había comentado hace unos videos atrás que quería hablar la serie, la quería ver. Y ya la me puse al día. Y me gustó mucho la pareja de Hachiman con Yui. Así que ponemos a Yui junto a Hachiman. La otra me gusta harto también, Iroha, Yukino. Saki no la veo tan importante como con Hachiman, pero a mí me gustó Yui con Hachiman. Vale, siguiente elección. Tenemos a Ichigo con Rukia. Con Rukia, ¿no? Tenemos a Ichigo, Orihime, Rukia, Riruka y Neliel. Yo me quedo con Rukia e Ichigo.
Tampoco he visto Bleach, pero los conozco y siempre como que he encontrado que son muy pareja. Y Sei, esto conozco a la Arias, a Arias Gremory. Tenemos a Issei junto a Akeno, Chenobia, Rías y Asia. Dejamos a Issei con Rías. A la otra la he visto un poquito, pero conozco más a Rías y Alta Waifu Rías, así que salvamos a Rías. Toru, aquí tiene que quedarse Toru. Puta, Chigure, qué buen personaje. Toru con Chigure, Yuki, Momiji y Kyo. Obviamente con Kyo, obviamente el Kyo es lo mejor. Dejamos a Toru con Kyo. Momiji grande, po weón. Vale, siguiente. Tenemos a Tomoya junto a Ryou, Tomoyo, Kyou y Nagisa. Esta es Clannad, tampoco la he visto. Pero vamos a poner a Tomoya con Nagisa. Creo que me hacen más coherencia. Y esta serie me perturba mucho su ojo, weón. Son muy raros los ojos de estos personajes. Pero bueno, eso es otra cosa, nada que ver. Dejamos a Tomoya junto a Nagisa. Vale, siguiente elección. Tenemos a Rito junto a Lala, Haruna, Yami y Momo. No conozco esta serie, pero sé que Lala es bastante popular. Yami también me suena harto. Pero vamos a dejar a Rito junto a Lala. Vale, siguiente opción, siguiente elección. Tenemos a Ikki junto a Estela, Ayase, Touka y Chizuko. También no conozco esta serie, pero vamos a elegir a Estela junto a Ikki. ¿Qué más tenemos? Diablo. Puta, weón, que me falta ver anime, weón. Esto no sé qué es, weón. No creo que sea asado, ¿cierto? Bueno, déjenme en los comentarios también de que esto, Diablo, Chera, Rem, Edelgard y Sylvie. Vamos a dejar a Diablo junto a Chera. Vale, siguiente opción. Tenemos a Nariyuki, a Risu, Uruka, Kirisu y Fumino. Ay, no sé qué es esto, pero vamos a elegirlo. Vamos a dejar a Nariyuki junto a Kirisu. ¿Qué más tenemos? A Bell. Uy, que me falta el anime. Hasta de la de Estia. Esto es con Estia, 100%. Bell, Ice, Liliruka, Estia y Haruhime. Vamos a salvar a Estia. Alta waifu la Estia. No sé si serán canones ellos dos como pareja, pero Estia me gusta mucho. ¿Qué más tenemos? A Touma. Touma junto a Index, Misaka, Kuroko y Chukuhou. Vamos a dejar a Touma junto a Misaka. Vale, siguiente elección. Nana. Nana junto a la otra Nana, a Takumi, a Nobu y a Shinichi. Yo dejaría a Nana con Nana. Creo que se podrían proteger bastante bien entre las dos, pero ¿qué hacemos? ¿Nobuo o Nana? Creo que es Nobuo, ¿no? Porque acá está de Nobou, pero creo que era Nobuo, ¿no? No sé, no recuerdo bien, pero creo que vamos a dejar a Nana con Nana. Yo creo que al final sería menos daño entre ellas dos, porque con la otra, bueno, sufrieron demasiado. Así que Nana junto a Nana. Aunque me gustaría que la Nana, la otra, la de la derecha, estuviese con Yasuo, porque Yasuo God. Pero eso ya es para otra discusión. Vale, siguiente elección. Chido. Y estas dos de arriba. Sé que la de la derecha es Kurumi. La de la izquierda no sé quién es. Origami y Miku. No conozco esta serie. Creo que era Kame ga Kill, no sé. No estoy. No sé si estoy en lo correcto. Pero vamos a dejarla con Kurumi. Vamos con Kurumi. Vale, siguiente opción. Ayano Kuji. Esto es de Classroom of the Elite, si no me equivoco. Ayano Kuji, Karuizawa, Ichinose, Horikita y Kuchida. Yo creo que acá se llevaría bien Ayano Kuji con Horikita. Ayano Kuji. Y esto es de Overlord.
no sé si esto será chipeable a este mono, Ainz. Pero tenemos a Ainz junto a Albedo, a Evilai, a Chaltier y a Nave. Yo creo que siempre veo harto Albedo como en esta serie, así que si está Albedo, me imagino que tendrá algo que ver con Ainz y me imagino que le gustará. Así que vamos con Ainz y Albedo. ¿Estamos listos? ¿Falta todavía? Creo que falta todavía, ¿no? Sí, todavía estamos acá. ¡Giorno! Giorno con Arancia, Diabolo, Bucciarati o Mista. De hecho, ando justo con la polera de buen de acá de los Yoyos. Ando con justo de acá de Golden Wing. Giorno. Puta, es que yo Giorno no lo pondría con nadie. Pondría a Bucciarati con Mista. Pero creo que es canon de que Mista se queda con Giorno, supuestamente. Así que dejamos a Giorno junto a Mista. Pero para mí sería Bucciarati y Mista, mis personajes favoritos de esta serie. Y de Yoyo en general. Hinata junto a Tsukishima, Kageyama, Kenma y Yachi. No sé qué tan... Yo esta serie no la vi la primera temporada. No me acuerdo cuál era la relación entre ellos. Pero... creo que con Kageyama como que tenía más feeling. Así que dejamos a Hinata junto a Kageyama. Vale, siguiente elección. Tenemos a Iori, a Chisa, a Kohei, a Susa y Aina. También no tengo idea de qué es esta serie. Me suena mucho a Susa. Así que vamos a elegir a Susa. No sé de qué es. Vale, siguiente elección. Tenemos a Soma, estos de Chukukeki no Soma. Soma junto a Megumi, Erina, Alice e Ikumi. Vamos a dejar a Erina. Creo que Erina es de las que siempre muestran como estas como escenas donde queda pero mega extasiada con la comida de Soma. No sé si estoy en lo correcto tampoco, pero dejemos a Soma junto a Erina. Siguiente, tenemos a el Senpai, bueno, el gran Senpai. Merece que este buen tiene nombre, pero siempre le dicen Senpai. Tenemos a Tsunomiya, a Nagatoro, a Maki y a Sakura. Y no está la Yoshi. Pero no, aquí sí queda 100% Senpai con Nagatoro. Qué buena pareja, weón. Me da mucho que del amor al odio hay solamente un paso. Así que eso, po. Y quien te quiere te aporrea, po. Esta serie literal es quien te quiere te aporrea. Senpai junto a Nagatoro, sin dudarlo. Vale, siguiente. Masamune, Yoshino, Aki, Tae y Neko. Aquí también no tengo idea de qué es esta serie. Intento hacer memoria, no sé qué es, pero vamos a dejar a Masamune junto a Aki. Vale, siguiente elección. Keima, Elsie, Chiori, Kanon, Chihiro. Esto tiene pinta un poco de ser algo medio Yuri, si hay puras mujeres. Pero vamos a elegir a Keima junto a Elsie. Siguiente. Tenemos a Fujimaru, a Mash, Ishtar, Eres Kigal y Da Vinci. Aquí conozco más a Ishtar, así que Fujimaru junto a Ishtar. Vale, siguiente tenemos a Aki, a Michuru, Megumi, Eriri y Utaha. Vamos a dejar a Aki junto a Eriri. Estamos casi ya al final. Sakurai, Nymph, Ikaros, Sohara y Astrea. Vamos a dejar a Sakurai junto a Nymph. Creo que esta ya es la última, ¿cierto? Y ahí está. Terminamos el top, las elecciones de acá. Elige tu pareja favorita en cada anime. Lamentablemente hay muchas series que no he visto, muchos personajes que no conozco, pero igual nomás hizo el intento de los que conocía también ahí dando la opción, la opinión de por qué me gustaba harto cada pareja. Así que eso, pues espero que ahí en los comentarios ustedes también vengan a compartir sus opiniones, sus elecciones para ver en qué concordamos y en qué diferimos. Así que espero les haya gustado harto el video. Como siempre los dejo invitados a hacer un comentario, a dejar un like, a compartir, a darle cualquier tipo de apoyo al canal. Siempre se agradece un montón. Y eso, gente, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Adiós.